Okay, the structure. When we work with affirmative sentences, we have to pay attention that the verb acquires only two forms. With he, she, and it, we are going to have the verb with ending in an S. While with I, you, we, and they, only the verb is used as it is given, without the S. Bien, en la forma afirmativa tenemos que tener presente dos cosas. La primera es que el verbo va a tener dos formas, ¿sí? Dependiendo de la persona con la cual lo usamos. Por ejemplo, si hablo de I, you, we, and they, el verbo, como pueden ver acá, no lleva S. En cambio, cuando hablo de he, she, and it, el verbo va a agregar una S. Y justamente más adelante vamos a ver las reglas de agregar S a los verbos cuando se lo usa con he, she, o it. Acá me detengo un poquito para aclarar una cosa. Acá estamos viendo cómo se conjuga el verbo con los pronombres personales, que ustedes los conocen muy bien, pero en una oración me puede aparecer el nombre de una persona, el nombre de un lugar o el nombre de un animal, de un objeto. Entonces tengo que tener en cuenta, leer bien la oración para saber si voy a colocar el verbo que me dan con S o sin S. Es clave leer bien la oración en su forma completa para saber de quién estoy hablando, o sea, para saber el sujeto, cuál es el sujeto de la oración. Bien, vamos a pasar a la formación de oraciones negativas. Negative sentences. How do we form negative sentences? We are going to use an auxiliary verb, in this case, doesn't, for he, she, and it, and the main verb without the S. And with I, you, we, and they, we are going to use don't, without, with the verb without an S, of course. Bien, para formar oraciones negativas, vamos a usar un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar se lo va a usar de la siguiente manera. Con he, she, and it, vamos a usar doesn't. Y si prestan atención, el verbo principal, que es el verbo el que lleva el significado de la oración, porque doesn't, o el auxiliar, doesn't o don't, no tienen significado en sí cuando están siendo usados como verbos auxiliares. Entonces, el que lleva el significado, la acción, es el verbo principal. En este caso, el ejemplo es play. Fíjense, cuando armamos el negativo, que play, desapareció la S de play. ¿Por qué será? Bueno, más adelante vamos a ver las reglas para justamente agregar S a los verbos. Y allí se van a dar cuenta que hay verbos que terminan en O que agregan ES. Entonces, la S que desaparece acá la adquiere el auxiliar, ¿sí? Bien, doesn't entonces solamente se va a usar con he, she, and it y el verbo principal no va a llevar S. Las otras personas, I, you, we, they, van a usar el auxiliar el mismo, pero en este caso va a ser don't, ¿sí? Y play, el verbo principal, por supuesto no va a tener ningún cambio. No lo tiene arriba, mucho menos lo puede tener acá abajo. ¿Ok? Now let's go to see how to form questions. Interrogative form. The interrogative form. You're going to make questions taking into account that first we have the auxiliary verb, does or do,
And then we have the subject. In this case, with does, we have he, she, and it. And the main verb without any change. If we have do, we are going to have the subject will be I, you, we, or they, and the main verb. Bien, en la forma interrogativa hay que tener en cuenta una cosa. El orden de los elementos en una oración. Fíjense que acá no va a comenzar la pregunta con el sujeto, sino que vamos a tener en primera instancia el auxiliar. En el caso de das, va a ir primero y luego voy a tener el sujeto. Si tengo das, entonces el sujeto va a ser o he, o she, o it. Él, ella, o it, que lo usamos para cosas, animales, lugares, etc. Y luego tengo el verbo principal. Esa es la parte más importante de la estructura de una pregunta en inglés. Puedo tener, luego del verbo, puedo tener un complemento para completar la idea. Por ejemplo, does he play football? Es un buen ejemplo. O does she play tennis? Otro ejemplo que tienen por allí. Luego, tenemos, fíjense en acá, que tenemos do con I, you, we, or they, y el verbo play. Siempre hay que tener presente esto. Primero va el auxiliar, luego va el sujeto, y luego va el verbo principal, y algún complemento si lo requiere. Si yo les hago una pregunta, do you play basketball? ¿Ok? Entonces, ¿cómo responderíamos? Yes, I do. Or no, I don't. En la próxima clase vamos a ver cómo responder a esas preguntas. Por ahora, solamente vamos a ver cómo formarlas. Estamos en el orden que tienen que tener los elementos, así que no se desesperen. Ok, pay attention to this. This is quite important. The short forms. We have does not is the full form, doesn't is the short form. Do not, the long form or the full form, don't, the short form. En inglés, la tendencia es abreviar, acortar, contraer las palabras para que cuando hablemos sea mucho más rápido. Entonces, puede ocurrir que ustedes hayan ejercicios donde tengan que colocar la forma larga o la forma corta. Por eso es importante que la veamos. En este caso tienen does not, ¿sí? Esa sería la forma larga del verbo cuando está en negativo. Entonces, por eso me aparece doesn't cuando vimos en el negativo. O do not, que sería la forma acortada o contraída sería don't. ¿Ok?